Bienvenidos a un nuevo capítulo de La Ruta del Sol, Sector 2. El recorrido de hoy inicia en el municipio de Puerto Boyacá. Nos desplazaremos unos kilómetros hasta el Centro de Educación Ambiental CEA, ubicado en la cantera La Unión. Seguiremos viajando hasta llegar al Centro Poblado de San Pedro de la Paz en Cimitarra. Pasaremos por Puerto Araújo, Campo 23, La Lizama y Sabana de Torres en Santander. Continuaremos nuestro recorrido por San Alberto, San Martín, Agua Chica y Río de Oro en El Cesar. Cuando viajen por la Ruta del Sol Sector 2 pueden solicitar servicios gratuitos de grúa, carro, taller o ambulancia llamando a la línea nacional 018-9964-440 o al numeral 137 desde un teléfono móvil. Acompáñenme a conocer algunos temas que serán de su interés. Hicimos entonces una capacitación en dos ciclos. El primer ciclo lo encerramos hoy, que es la capacitación humana. Nosotras las mujeres nos desempeñamos en manejo, en coordinación, y esto es solamente de lógica. El transcurso del mediodía pues ya es bandeja, calentado, chicharrón, chorizo. Los puntos de referencia se ubican en márgenes izquierdos y márgenes derechos. Los que se encuentran en el margen izquierdo son los impares. Los que se encuentran en márgenes derechos son los pares. Este nuevo viaje empieza en Puerto Boyacá, donde la pesca es una actividad artesanal que se realiza durante todo el año como parte de la economía de subsistencia para los pescadores de los ríos Magdalena, Negro, Guaguaquí y Ermitaño. En la Biblioteca Municipal de Puerto Boyacá se llevó a cabo la clausura del programa de capacitación y formación a los capataces, quienes con su liderazgo ayudan a construir la doble calzada. Promover la seguridad en el trabajo y preservar la existencia de todos los integrantes que construyen la doble calzada es el principal desafío al que se enfrenta constantemente Consol. Odebrecht comprende que los líderes no nacen hechos, por eso hay que hacerse líder, construirse líder al diario. He aprendido a valorar a las personas que me rodean, a ser persona y a ser gente humana. Por tal motivo, desde el año pasado, se implementó el proyecto de capacitación para capataces y encargados generales dirigido a quienes asumen día a día una alta posición de liderazgo en los diferentes frentes de obra del sector 2. Asistimos a la clausura del primer ciclo. La idea de crear el curso surge primero con la necesidad de aumentar más volumen de obra, necesitamos aumentar más frentes de obra. Decidimos apostar por formar capataces y encargados nacionales y creo que está dando muy buen resultado, las personas están muy emocionadas, muy capacitadas y estamos viendo cada vez más compromiso con la productividad, con la seguridad. Es un gran día, un día festivo, porque hoy este grupo de capataces cierra la primera parte de un proceso largo de capacitación en liderazgo. La actividad contó con la participación de más de 30 capataces que adelantan trabajos en San Pedro de la Paz y Puerto Boyacá. Esto tiene un significado invaluable, no tanto en lo económico, sino personalmente. Personalmente crecí mucho como ser humano, que es la finalidad de esta capacitación. Nos enseñó a ser unas personas más humanas, a entender más a nuestros liderados, a compaginarnos más con nuestro grupo de trabajo,
y aprendimos a ser líderes, no tanto líderes, aprendimos a ser personas, ser humanos con nuestros compañeros de trabajo. Algunos de los capataces que asistieron al evento dieron su testimonio acerca de cómo ha mejorado su calidad de vida desde que trabajan en Consol. Que cuando me quiero, me valoro y me respeto, quiero, valoro y respeto a todos mis compañeros. Muchas gracias. En curso hemos focado no solamente el aspecto laboral, porque partimos de una convicción de que ellos no son, antes de todo, trabajadores. Antes de todo, son personas. No son trabajadores, son personas que trabajan. Al final, los homenajeados recibieron un diploma que certifica las 60 horas cursadas en el programa de formación y capacitación a capataces. Con esta capacitación, ellos adquieren aún más responsabilidad, ¿no? Y esa responsabilidad principalmente es la que tienen sobre sus liderados, sobre las personas que trabajan con ellos. Fue algo espectacular ver las imágenes de uno haciendo recocha, uno molestando ahí con los demás compañeros. De esta manera, se capacita y forma a quienes ayudan a construir la Ruta del Sol Sector 2. Los estudiantes de la Institución Técnica Agropecuaria de Puerto Servies visitaron el Centro de Educación Ambiental en Puerto Boyacá para conocer más acerca de los cuidados que deben tener para conservar y preservar el medio ambiente. El Centro de Educación Ambiental CEA, ubicado en la cantera La Unión, a pocos minutos del casco urbano de Puerto Boyacá, se ha convertido en una práctica herramienta pedagógica para las instituciones educativas de la región. En esta oportunidad, asistieron los estudiantes de 11 grado del Instituto Técnico de Puerto Servies. A mí hoy me gustó, me encantó. La protección que tienen con las plantas y más que todo con el agua, que todo esto, por ejemplo, las plantas se asocian mucho a la producción de agua. Pues nos está enseñando que la persona siempre tiene que admirar el medio ambiente, cuidarlo y no meterse mucho en él, porque cuando la persona hace mucha presencia en el medio ambiente puede dañarlo, ya que si afecta mucho a una especie, otra puede crecer y no hay control contra ella. Son chicos que pues ya están próximos a su graduación, entonces quisimos invitarlos para que conocieran que existen otras alternativas para abordar los temas ambientales, que muchos de ellos seguramente van a tener profesiones en estas áreas. El CEA enseña de manera práctica a los estudiantes todo acerca del cuidado del medio ambiente y también los motiva a estudiar una carrera afín con este importante tema. Entonces fue una visita bastante provechosa porque los chicos interactuaron bastante con los programas, con cada estación. Directamente los estudiantes tendrán que aplicar normas sobre conservación de suelos, uso debido al agua y el factor de reciclaje. Los estudiantes aprovecharon la visita y aprendieron acerca de los diferentes temas que pueden aplicar en su vida. 11 estaciones temáticas tiene el Centro de Educación Ambiental CEA de Puerto Boyacá, que fue donado a la Biblioteca Pública del municipio para que los visitantes puedan conocer más acerca del cuidado, el respeto y la preservación del medio ambiente. Veneranda Bernal trabaja como capataz en uno de los frentes de obras de la Ruta del Sol Sector 2. Les contamos la importante labor que realiza y les mostramos su historia. Veneranda Bernal Rodríguez es una mujer que sobresale en la construcción de la Ruta del Sol Sector 2 por su desempeño como líder en el área de corte de materiales para la construcción de la carretera. Trabaja para Consol hace 4 años y 6 meses. Actualmente me estoy desempeñando en los cortes de material aprovechable que se están haciendo en los rellenos aquí para la construcción de la carretera. Esta mujer de buen carácter vive en Puerto Boyacá y afirma que sus labores inician desde muy temprano. Mi rutina diaria es levantarme a las 4:30 a.m. para poder coger el bus de 5:30 y llegar aquí antes de las 7
tener una jornada laboral de 7 a 6 de la tarde. El trabajo de líder no es nada fácil, pero Veneranda sabe coordinar su equipo y cumplir con sus funciones como cualquier capataz de consol. Sus compañeros de trabajo y sus liderados la definen como una excelente líder. Para mí es buena capataz. Es muy, muy sencilla con uno y lo correcto de lo que le pide uno de, como ella de capataz a uno de obrero. Es una líder muy ejemplar porque tiene en cuenta a los obreros en todo. Si uno necesita un favor de ella, ahí mismo está y se lo hace y, o un permiso, cualquier cosa. Seguir demostrando que nosotras las mujeres también podemos, que nosotras las mujeres también tenemos las capacidades. Nosotras las mujeres nos desempeñamos en manejo, en coordinación. El liderazgo de mujeres como Veneranda Bernal permite que avance con satisfacción la construcción de la doble calzada del sector 2 de la Ruta del Sol. Si a las cosas que yo puedo destacar de Veneranda, es una persona muy amable y respetable. Le doy gracias a Dios porque yo le pedí a mi Dios que me diera una oportunidad de pertenecer a un gran proyecto, una gran empresa, y que más que la Ruta del Sol, ¿no? Es el proyecto más grande que tiene actualmente Colombia. Mujeres, hombres, jóvenes y personas de la tercera edad ayudan a construir uno a uno los 610 kilómetros de la carretera de la Ruta del Sol Sector 2, incluida la transversal Río de Oro, Agua Clara, Gamarra. Hacemos nuestra primera pausa, pero al regreso esperen. El Portal de los Frijoles, un restaurante para probar los más exquisitos platos de la gastronomía paisa, y Consol con tu familia se llevó a cabo en San Pedro de la Paz. Ya regresamos. Dejamos Puerto Boyacá y tomamos la Ruta del Sol Sector 2 hacia el norte. Hacemos una parada obligada en San Pedro de la Paz para probar los más deliciosos platos de la gastronomía paisa. En nuestros viajes por la Ruta del Sol Sector 2 hemos probado diferentes platos gastronómicos. En esta ocasión, en el Portal de los Frijoles, encontramos los frijoles más exquisitos. Cuando transite por la Ruta del Sol Sector 2, deténgase en el restaurante El Portal de los Frijoles, ubicado en San Pedro de la Paz, un centro poblado de Cimitarra, Santander, donde se encontrará con los sabores típicos de la comida antioqueña. Aquí lo bonito del Portal de los Frijoles es la especialidad de los frijoles, chicharrones, chorizo, las carnes de cerdo. El restaurante está ubicado en el San Pedro de la Paz, pues la especialidad de por sí es como paisa, se vende bandeja similar a la paisa, típico montañero, chicharrón, chorizo, todo lo que tiene que ver con comidas típicas paisa. Este templo de la comida paisa fue fundado el 1 de noviembre de 1997 por Humberto Salazar, ya fallecido. Hoy pertenece a la esposa de Humberto, la señora Liliana Ávila. El lugar conserva la estructura en madera con techos de paja que brinda a los comensales un ambiente campestre, fresco y agradable. Allí se saborean los mejores frijoles de la región. Desde las 6 de la mañana, pues de todo, a caja la carta, caldo de costilla por la mañana, huevo, chocolate, café con leche, arepa con queso, y ya en el transcurso del mediodía, pues ya es bandeja, calentado, chicharrón, chorizo. Su plato principal es la bandeja antioqueña, que contiene ingredientes como chicharrón, chorizo, huevo, arroz y, por supuesto, frijoles, previamente condimentados. A la gente le gusta mucho esta bandeja. O sea, igual como está cocinada con leña, pues tiene un buen sabor. El restaurante tiene una zona de descanso. Cuando ya la gente acaba de comer, se van a descansar allá, a reposar, a dormir. Descansan unas horitas ahí. Que cogen otra vez la ruta.
El secreto de este restaurante, donde los atienden desde las 6 de la mañana hasta las 10 de la noche, es el uso de la leña para la cocción de los alimentos y la adecuación de una zona de descanso donde se pueden estirar los músculos y hasta dormir una siesta en una amañadora hamaca. Con Sol, con tu familia, continúan su tarea de enseñar a los hijos de quienes ayudan a construir la doble calzada la importante labor que realizan sus padres y los beneficios que este megaproyecto aporta al país. Una nueva actividad de Consol con tu familia se llevó a cabo en San Pedro de la Paz, centro poblado de Cimitarra en Santander. Los integrantes del consorcio constructor Ruta del Sol Consol tuvieron la oportunidad de mostrar a sus hijos cuáles son las actividades diarias que realiza. Una experiencia muy bonita porque este es uno de los proyectos más grandes de nuestro país. Esta actividad se realiza con el fin de que los niños conozcan las instalaciones administrativas y los frentes de obra donde trabajan sus padres. Es de gran alegría que ellos mismos se den cuenta lo importante que es el trabajo que nosotras como auxiliares de tráfico desempeñamos en la vía, es estar muy pendientes, dar guía. Consol con tu familia es una oportunidad para sensibilizar a la familia de los integrantes acerca de la importancia de utilizar los elementos de protección personal mientras trabajan. Todo feliz ahí, porque vieron que yo iba a ir allá donde, a visitar el trabajo de mi mamá. El mensaje que le quiero dar a mi hijo es de que se enfoque en nuestra infraestructura que se está ejecutando para que él hoy o mañana sea uno así como yo. Los niños disfrutaron de un almuerzo, jugaron y participaron en varias actividades y al final Consol les hizo entrega del certificado de asistencia. Hacemos una nueva pausa para el regreso, esperen. ¿Qué son los PR y qué función cumplen en la Ruta del Sol Sector 2? Y visitamos los centros de atención a la comunidad en Aguachica, Río de Oro y Gamarra. Ya regresamos. Los PR o puntos de referencia son las direcciones exactas de la carretera y conocer cómo funcionan puede ser de gran utilidad para reportar percances en la vía. Los PR son puntos de referencia en la vía que tienen la función de ubicar al usuario que transita por la Ruta del Sol Sector 2. Cuando nosotros nos quedamos varados en la vía, o cuando tenemos una emergencia en la vía, cuando nos comunicamos, debemos dar la ubicación. Por decirlo así, esta es la dirección de la carretera. Decimos la ruta nacional, que es en los cuatro números que están en la parte inferior, y el kilómetro exacto donde nos encontramos. Los PR se encuentran cada kilómetro al lado y lado de la vía. Los puntos de referencia se ubican en márgenes izquierdos y márgenes derechos. Los que se encuentran en el margen izquierdo son los impares, los que se encuentran en márgenes derecho son los pares. Los usuarios que transitan por la carretera pueden comunicarse gratuitamente al Centro de Control Operacional CCO y solicitar los servicios gratuitos de un inspector vial. Llamamos a las líneas que tiene dispuestas la concesión vial para poder atender a la emergencia. ¿Cuáles son estas líneas? Las líneas son el 018000-964440 y el numeral 737. Los usuarios pueden dar algunas pistas que ubiquen mejor a los inspectores de tráfico. Cuando él se queda varado, lo primero que deben de hacer es tratar de orillar lo más que puedan el vehículo y aislarse de la vía. Al momento en que nos aislamos de la vía y hemos orillado el vehículo, nos ubicamos. Ubicamos puentes, ubicamos banderas, ubicamos señalización y ubicamos sobre todo este elemento que es el punto de referencia. El punto de referencia nos va a indicar la dirección exacta donde estamos ubicados. Todos los usuarios que necesiten ayuda pueden comunicarse gratuitamente a la línea 018000-964-440 y desde un teléfono Movistar al numeral 737. Dejamos Cimitarra y seguimos hacia el norte por el sector 2 de la Ruta del Sol.
Atravesamos el departamento de Santander y llegamos al Cesar, donde visitamos los municipios de Gamarra, Aguachica y Río de Oro. Recorrimos los centros de atención a la comunidad que ya están a disposición de los usuarios en los municipios de Río de Oro, Aguachica y Gamarra. Tres centros de atención a la comunidad abrió el proyecto vial transversal Río de Oro, Agua Clara, Gamarra. Un CAC es un centro de atención a la comunidad que le brinda el servicio a los usuarios, donde los escuchamos, donde los orientamos. El cual se encarga de toda la parte de atención, aquellas quejas, reclamos, sugerencias que las comunidades tengan frente al desarrollo del proyecto y las obras que se vayan a ejecutar en las diferentes etapas del proceso. Hicimos un recorrido para conocer los tres centros de atención a la comunidad en Gamarra, Aguachica y Río de Oro. La idea es recibir acá las solicitudes, peticiones, quejas, reclamos, por los diferentes tipos que hay dispuestos para eso, diferentes canales. Los buzones de sugerencia se pueden también dirigir a nuestro correo, que es atencionalacomunidad@rutadelsol.com.co, y de igual forma en nuestra línea de atención al usuario, que es el 321-253-4967. Damos una información pues clara, contundente y precisa a toda la población que llega acá. En los centros de atención a la comunidad CAC se sigue un protocolo que garantiza una oportuna respuesta a los usuarios. Luego, ya teniendo todas esas solicitudes y peticiones de los usuarios, pues el canal es recepcionarlas y enviarlas a la oficina principal que queda en Aguachica, el CAC de Aguachica. Y allá les hacen el trámite correspondiente. Bueno, invitamos muy cordialmente a que puedan llegar acá a nuestras oficinas y con mucho gusto estaremos brindándole la información que ellos estén solicitando. Las PQRs o peticiones, quejas, reclamos y sugerencias pueden presentarse en estos CAC o en el CAC móvil que visita a los vecinos del proyecto vial en sus veredas y centros poblados. Nuestros centros de atención a la comunidad cuentan con unos horarios de atención de lunes a viernes de 8 a 12, de 2 a 6 de la tarde y los sábados de 8 a 2 de la tarde. Nuestra oficina móvil se encuentra todos los días en un punto específico, en una vereda o un corregimiento, con el mismo horario de 8 a 12 y de 2 a 5 de la tarde aproximadamente. Los centros de atención a la comunidad de la transversal Río de Oro, Agua Clara, Gamarra están ubicados en Aguachica, calle 8, número 3430, esquina, barrio Alto Prado, teléfono 321-253-4967. Río de Oro, calle Primera, número 660, carretera central, teléfono 321-249-1841. Y Gamarra, calle Sexta, número 308, barrio El Comercio, teléfono 321-938-4152. También pueden escribir al correo electrónico atencionalacomunidad@rutadelsol.com.co. Recuerde que si usted viaja por la Ruta del Sol Sector 2 puede acceder a los servicios gratuitos de grúa, carro, taller o ambulancia llamando a la línea nacional 018-964-440 o al numeral 737 desde un teléfono Movistar. Para conocer más acerca de la Ruta del Sol Sector 2 pueden contactarnos a través de nuestras redes sociales en Twitter @CRutaDelSol, en Flickr concesionaria Ruta del Sol o ingresen a nuestra página web www.rutadelsol.com.co. Soy Marley Amado y espero que me acompañen en una próxima misión para seguir conociendo los avances de la obra, los programas del Plan Social Básico y todas las historias que se tejen en la Ruta del Sol Sector 2.